ofrecemos esta misa por el eterno descanso de Blanca de Navas, también por el familiar de Gaby, por su papá. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos concedas anunciar la victoria de Cristo resucitado, para que alcancemos en plenitud los bienes eternos, cuyo anticipo hemos recibido, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de allí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada, templo, y allí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanandrín, es decir, a todos el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas y sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y sus sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar, pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con sus hombres trajo a los apóstoles
pero sin violencia, porque temían ser aprehendidos por el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Proclamamos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: No te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere. Y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Creo que asumimos que entendemos qué es la resurrección, pero no es verdad. No entendemos qué es la resurrección. No entendemos completamente su significado ni su poder. Por eso hay tantas lecturas en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que se tratan de la resurrección, pero en diferentes formas. Y por eso seguimos celebrando este misterio, pues siempre, cada domingo en realidad, es una celebración de la resurrección, aunque no sea la Pascua, es una celebración de la resurrección. Porque la resurrección, pues la muerte y resurrección de Cristo, es la base de todo. Es el corazón de nuestra fe. Entonces siempre lo celebramos, está el corazón de todos los misterios. Pero en estos días lo celebramos por 50 días para tratar de entenderlo. No es un misterio fácil o sencillo. A veces asumimos que simplemente significa que, bueno, Jesús murió y luego volvió a vivir de nuevo. Y pues eso pasó, obviamente. Es parte. Pero no es solamente empezar de vivir de nuevo. Es empezar de vivir una vida nueva. Es un tipo de vida más alto, más grueso, más auténtico, más glorioso. Es otra forma de vida. No es simplemente la misma vida resucitada. Y por eso hoy tenemos esta lectura, el Evangelio, pues no se trata de la resurrección exactamente. Eso es el principio del Evangelio, cuando Jesús solo apenas está empezando su misión y está platicando del bautismo, de ese misterio de renacer, nacer otra vez, una segunda vez. Y obviamente la gente está confundido. ¿Qué significa esto? Y es muy bonito, Nicodemo dice, pues está como así, ¿de qué está hablando este Señor? Yo reconozco que Él es santo, que hace maravillas de Dios, entonces sé que viene de Dios y tengo que escucharlo, pero no lo entiendo. Habla de una manera muy extraña, muy extraño, de cosas raras. Entonces le pregunta, ¿cómo es posible? ¿Puede regresar un hombre al vientre de su mamá? ¿Cómo puede entrar? Pues la imagen de esto es ridículo, ¿verdad? Y en realidad es una imagen, ¿no? Hay tiempos en la vida cuando estamos muertos, cuando no tenemos vida real. Yo pienso en días cuando ando todo el día estresado, ni puedo pensar, ni puedo enfocar en el bien enfrente de mí. Eso no es vivir. Vivir preocupado todo el día, distraído, vivir sin amor, vivir sin propósito, esto no es vivir. Entonces, Dios, Jesús, Él entiende, pues conoce, vive una vida que es diferente que la vida de nosotros. Y en el corazón del mensaje del Evangelio es esto, que Dios nos trae otra forma de vida, vida más auténtica. Entonces, la iglesia conecta esta lectura con la resurrección por esto. Es decir, que la resurrección es algo que tenemos que experimentar empezando en esta vida, empezando en este momento que está presente. No es simplemente un misterio que esperamos al fin de los tiempos. Es una realidad, es un poder que está activo en el mundo ahorita. Y obviamente, pues si miramos afuera, no parece resucitado, ¿no? Vemos todos los problemas todavía. Todavía el mundo no ha resucitado. Pero la resurrección está presente en el mundo. Y está trabajando en las esquinas, abajo de la superficie. Está trabajando en las raíces del mundo. Y hemos visto esto en vidas, ¿no? En nuestra vida, en las vidas de los demás. Y por eso es muy bonito que directamente después de este pues, sermón de Jesús, cuando está diciendo que tenemos que nacer de nuevo, nos enseña qué significa esto. Él no contesta a Nicodemo, él dice, ¿qué significa esto? Y Jesús empieza a hablar de otra cosa. Es como,
¿Y por qué nos dio la respuesta? La respuesta viene en el próximo capítulo, cuando tenemos la historia de la mujer que va al pozo y que ha tenido 5 esposos y ninguno ha funcionado. Ya tuvo 5 divorcios y está ahorita viviendo con otro hombre que no es su esposo. Y encuentra a Jesús y empieza a vivir de nuevo. Ella estaba escondiéndose, ella no tenía vida, ella vivía muy avergonzada y todo. Y de repente encuentra y conoce a Jesús y en ese momento conoce la vida nueva. Empieza a vivir en una manera nueva. Entonces esta es la resurrección. Es pues una muerte en el principio. Empieza con la muerte. Y cada resurrección va a empezar con esto, porque lo que está impidiendo nuestra vida ahorita, lo que está pues impidiendo la vida, es algo que tenemos que soltar. Tenemos pues una adicción, tenemos una preocupación, tenemos un miedo, tenemos algo que está impidiendo la vida. Un vicio, un rancor, un odio, algo. Siempre tenemos algo. Y parte de la vida, parte de la resurrección es soltar de esto. Es morir. Es morir a la vida que estábamos viviendo. Y esto, pues es horrible. Pero solo cuando soltamos de esas cosas, puede empezar una vida nueva. Entonces, cuando vamos en esos días celebrando la resurrección, no simplemente celebramos un evento en la historia, celebramos una realidad presente, celebramos este poder y transformación de Dios, y lo rogamos de Él, porque hay muchas veces en la vida cuando sentimos como Nicodemo, ¿cómo es posible vivir de nuevo? Mi vida ahorita ya está viejo, ya está como muerto, ya está como polvo, ya está, he tratado muchas veces y ya, no más. Y encontramos el mensaje de la resurrección de nuevo cada día. Un soplo nuevo, un viento nuevo, una palabra nueva de Dios. Tenemos que escuchar esto hoy, dejar que nos entre. Dejar que penetre en nuestro corazón y que empezamos a vivir ese misterio. Hola hermanos y hermanas, presentemos nuestras peticiones a nuestro Padre. Pedimos por el mundo, por todos que están trabajando por el bien del mundo, los que están trabajando en riesgo, todos que están viviendo en miedo, todos que han perdido su trabajo en esos días. Todos que están sufriendo sin los recursos básicos, sin comida. Que el Señor les ayude, que el Señor nos dé esperanza a todos en esos tiempos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos por los gobiernos que tengan sabiduría a saber cómo ayudar, cómo arreglar los problemas. Seguimos pidiendo por la salud de todos, la protección de todos. Pedimos una gracia especial por todos que están enfermos en este momento. Que el Señor esté en su lado, que experimenten su presencia a pesar de todos sus problemas y dolores. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos por los que no tienen fe, los que viven sin esperanza, los que han perdido confianza en el poder de Dios, los que han perdido esperanza,
en su vida, en la posibilidad de vida nueva. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos una manera especial en esta misa por la eterna descanso de Blanca de Navas, que hoy murió por el virus, coronavirus, por todos que han muerto por el virus y por cualquier causa, por sus familias que los están llorando. Pedimos la consolación y bendición de Dios por todos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos por papá y Gaby, por todos que conocemos que han fallecido, todos que están preparando para morir hoy, y por todas las peticiones que nosotros ofrecemos en esta misa desde nuestras casas, que el Señor una todas esas oraciones en una sola oración ofrecida en este altar. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios Padre Todopoderoso, pedimos que nos escuches siempre, que nos guíes, que camines con nosotros y que nos des las gracias que necesitamos para seguir tu voluntad y experimentar tu vida en este momento. Pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu universidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación,
glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él. Ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos hombres con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense perfectamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En este momento, hacemos un acto de fe, sabiendo que Dios quiere estar con nosotros, sabiendo que no va a dejar que nada lo impida tener comunión con nosotros,
Entonces lo invitamos a nuestro corazón con esta comunión espiritual. Digamos juntos: creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Te recibo dentro de mí, te abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Aquí estamos todavía, seguimos día tras día, enfrentando los retos, enfrentándolos con Dios, y
esperando a ver lo que el Señor tiene por nosotros en estos tiempos, a ver qué Él está haciendo en secreto, que todavía no entendemos, pero vamos a describir. Seguimos tratando de encontrar las bendiciones que Él tiene en cada cosa. Y seguimos como iglesia, esperando lo que el Señor tiene por nosotros en el futuro. Y en este momento también. Los extrañamos aquí. Seguimos rezando por ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Regina Cherie.